Vigente en el mercado desde 1997, la Toyota Sienna se convirtió en uno de los pilares de la marca en Norteamérica. Y aunque las minivans de gran tamaño ya no tengan tanto auge como antes, siguen siendo el vehículo ideal para muchas familias que requieren de la amplitud y versatilidad de su interior. Por ello, después de 10 años de vigencia del modelo anterior, la firma japonesa presentó oficialmente la cuarta generación. Creada por el centro de diseño que la marca tiene en California, la nueva Toyota Sienna 2021 presume de una apariencia más llamativa y estilizada, gracias a una gran toma de aire frontal, donde el diseño de la parrilla puede variar según la versión, unos faros LED más delgados y alargados, junto a un sutil diseño de las exploradoras en la parte baja del bumper. Lateralmente presenta unos pliegues que la hacen ver muy dinámica, además de una línea de cintura que se funde en los stops. Su silueta ahora luce más deportiva y según la versión podría montar rines de hasta 20 pulgadas. Al menos en Estados Unidos, la nueva Toyota Sienna se ofrecerá en 5 niveles de acabado: LE, XLE, XSE, Platinum y Limited. Un detalle importante es que se podrá obtener en configuración de 7 u 8 puestos, según la preferencia del cliente. Ya en su interior, la nueva Toyota Sienna incorpora una pantalla central de 9 pulgadas con conectividad con Apple CarPlay, Android Auto y Amazon Alexa, además de un computador de a bordo de 7 pulgadas y, según la versión, podría equipar un nuevo sistema de entretenimiento para la parte de atrás HD de 1080p, 7 puertos USB, hasta 18 portavasos y sistema de sonido premium de 12 parlantes, entre otros elementos. Además, la nueva generación de la Toyota Sienna también podrá incluir conectividad Wi-Fi, cámaras con visión de 360 grados, tapizados en cuero Softex, regulación eléctrica de los asientos delanteros, climatizador de 4 zonas, puertas laterales y portón posterior de apertura eléctrica, nevera central y hasta una aspiradora para la cabina. Eso sí, el paquete de ayudas a la conducción Toyota Safety Sense 2.0 viene de serie en todas las versiones y contempla asistencias como control de crucero adaptativo, alerta de salida de carril con asistente de dirección, cambio automático de luces altas a bajas y alerta de colisión frontal con detección de peatones, además de freno de parqueo eléctrico. Esto se complementa con 10 airbags y detector de objetos o personas en el asiento posterior. Como es de esperar, los ingenieros de la marca japonesa han concebido la nueva Toyota Sienna sobre la plataforma modular TNGA-K, la misma que ya emplean modelos como el Camry, RAV4 o el crossover Benza. Esta nueva plataforma de alta resistencia mejora el ingreso de ruido y frena la vibración a través de la dirección, el piso y la estructura del vehículo. En cuanto a su motor, y por primera vez en su historia, solo vendrá con motorización híbrida. Por eso, la marca japonesa incorporó en la nueva generación de la minivan Sienna el tren motriz Toyota Hybrid System 2, el cual está compuesto por un motor de 4 cilindros a gasolina de 2.5 litros y 2 motores eléctricos o 3 en el caso de las variantes con tracción inteligente All-Wheel Drive. Al igual que otros modelos híbridos de la marca, no es necesario enchufar sus baterías para recargarlas. La carga de la batería se hace automáticamente mientras el vehículo se conduce. Este esquema produce 243 caballos de potencia y una economía de combustible combinada de 33 millas por galón, un dato estimado por el fabricante. El nuevo tren motriz se gestionará mediante un selector con 4 modos de manejo: EV, solo en modo eléctrico a baja velocidad; normal; Eco, que limita la entrega de energía para mayor eficiencia; y Sport, que ofrece un impulso adicional para mayor aceleración. Diseñada y fabricada en Estados Unidos, la Toyota Sienna es uno de los vehículos con mayor fidelidad entre los compradores. Y por ello, la firma japonesa tiene la expectativa que estos cambios sustanciales mantengan a sus clientes cautivos y le permitan a este modelo destacarse sobre la Chrysler Pacifica, Honda Odyssey y Kia Sedona, sus tres grandes rivales en este nicho del mercado. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Toyota Sienna? Déjanos tus comentarios o preguntas al final del video. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, además de activar las notificaciones para estar enterado de todos nuestros nuevos contenidos.